Gracias por continuar conectados con Atomayor, una ventana al mundo. Y antes de la pausa, de ustedes conectarse también con las redes nuestras, las redes sociales, hablábamos de la patria con Eduard Severino. Erotilda le hizo una pregunta y vamos a oír tu comentario. Esta pieza que estoy trabajando ahora es una colección de bustos que se están trabajando, que va de la par con un proyecto conjunto. O sea, el que está padrinando este proyecto se llama el historiador Miguel Estrella Gómez, que somos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo, y hemos comenzado este proyecto de busto de Padre de la Patria. O sea, cómo tratar de que junto con el escudo y las tres imágenes de los tres bustos. Con Mella, este es un proyecto de tener los tres bustos y tratar que estén en todas las instituciones de gobierno o escuelas, o sea, de promocionar las imágenes de nuestros héroes patrios, sí, y saber de nuestra historia, también junto con el escudo, que la gente conozca más de estos personajes o estos que son parte de nuestra historia, o sea, son héroes de nuestra historia. Y gracias al señor Miguel Estrella, que con él he tratado de también indagar y buscar un poco más de información. Sí, pero Eduard, a encargarle este proyecto a un artista, debe tenerse la confianza y la seguridad de que realmente se va a plasmar con el nivel que requieren estos personajes. Y tú, al entrar aquí, uno ve estos bustos y no le cabe la menor duda de que tú tienes mucho control y mucha seguridad de cada una de las facciones del perfil de estos patrióticos. Sí, el trabajo de escultura es un trabajo bien tedioso, un trabajo que tiene que estudiar bien la imagen del individuo o del personaje que vas a trabajar, porque vas a estar trabajando en cuatro dimensiones. O sea, es una masa, o sea, tú vas a llevar un trabajo de bidimensional a cuatro dimensiones. Entonces, es un trabajo bien tedioso. La escultura es tediosa. ¿Cuáles son los procesos para llegar al final? Está el modelado. Primero, primero estudiar la imagen, el personaje. ¿De dónde usted nutre? La información visual es la fotografía. O sea, hay veces que no encuentra fotografía, como en el caso de los padres, que nomás existe una sola foto siempre de ellos. Entonces uno trata de entrar en esa imagen, pero verlo vivo para poder trabajar ya con la forma. El proceso de para elaborar una escultura está el proceso primero, que se hace un almazón, lo puede hacer un almazón de hierro, para que ahí el barro, tú vas poniendo el barro, que sí, es mira, el proceso de modelado, que es con el barro. Luego del proceso de modelado del barro viene el proceso del molde, que es el copiado, copiar la forma. Ya después que tú copias la forma, ¿en qué material tú copias la forma? Se copia en silicón o en yeso. Puedo utilizar yeso o silicón. Silicón, el yeso es un material ya más clásico de trabajo, de copiado. Ya el silicón es un material más moderno de trabajo, porque es una goma, ya tú es más cómodo para sacar y copiar la imagen a la hora que tú tienes tu molde, no hay amarre, copia mejor, puede copiar mucho más imágenes. Luego que ya tienes, haces la copia, la sacas, conectas con tornillo y ya tú tienes un molde que tiene una forma hueca, y ahí tú comienzas a vaciar el trabajo, que puede ser en diferentes materiales, yeso, cemento, resina, puede vaciarse en cera para hacer en bronce también. Y esos son los procesos que se para hacer una escultura. Pero mucho trabajo. Tú intervienes en el proceso completo. Sí. Tú haces
Todo lo pasa. Dice, te encarga hacer un busto, o sea, tú haces todo. Exactamente. Sí, porque tú sabes que hay artistas que lo coman en crudo, que lo diseñan otro. Exactamente. Pero tú intervienes en la elaboración completa. Exactamente. Hay veces que, claro, puedo buscar la ayuda, pero mayormente hago siempre todo el proceso yo. Y después de dar el tratamiento de la pátina. Exactamente, pátina para darle esa sensación. Tú sabes, Eduard, que hace un tiempo se empezó a hacer, se empezaron a hacer imágenes de los padres de la patria, y se colocaba en una institución de una manera y en otra institución tú veías otro perfil, y entonces parece que eso ha motivado que se retome, y así como tú dices que se están colocando en diferentes pueblos, en las instituciones, un Duarte como más familiar, más acabado, más humano, sí, definitivamente. El asunto de hacer una fotografía cada vez más profesional, la pieza, porque por ejemplo hay piezas como la de Abelardo hizo un busto genial de Duarte, pero casi no se ven copias de ese, pero es uno de los mejores bustos que se ha hecho. Y esa es la información visual, tratar de copiar los rasgos más parecidos a ese personaje para que se tenga una imagen, como quien dice, viva. Sí, a eso iba. Lo interesante de estas esculturas tuyas son que se nota desde cualquier punto que uno la observa, se ve en lo tridimensional, se ve el ser humano. No sé si me explico. Se ve que es una persona, no se ve que es una foto que la tomaste, tú le das, lo humanizas. Exacto. Ahí es que quería llegar. Destaca sus rasgos. Muy palpable. Y otra cosa. Mira, hace un tiempo se empezaron a destacar irregularidades del escudo en muchas instituciones. Okay, incluso en el Senado, eso sonó mucho, que si le faltaba un laurel, que si le faltaba una hoja, que si tenía una de más, que si tenía una más alta, más baja. ¿Tú trabajaste en ese proyecto? Yo trabajé en lo que fue el señor Miguel Gómez Estrella, trabajó el modelado de la... como artista, porque yo digo que él es artista, un artista también. ¿Cómo se dice? No tiene escuela, pero es autóctono, exactamente. Trabaja muy bien. Él hizo el modelado, me llamó a su casa que lo fuera a ver. Yo lo vi, lo felicité. Después yo le hice las correcciones de ese escudo. Y juntos comenzamos entonces a trabajar. Él es que regula ese asunto, él es regulador del escudo nacional, o sea, él es parte de la comisión que regula el escudo nacional de los años 80, y él fue que trabajó sobre el texto ahora que lleva el escudo, que antes no lo llevaba, ahora ya lo lleva, el texto de la Biblia, el Santo Evangelio según San Juan. Que si tenían tres banderas. Todo eso en la Biblia, cuando los escudos anteriores solo le ponían unas líneas para simular el texto. Exactamente. Ahora le colocan ya el texto. Ya él trabajó con eso junto a otros historiadores, que la Biblia llevara el texto real. El texto real para que la gente pudiera tener. Y el asunto de las lanza también, entre lanza y asta, que atrás hay dos. O sea, la de adelante son lanza y la de atrás, dos de atrás son asta. Entonces también eso tú trabajaste en ese proyecto. Exactamente. Junto con ese tipo el escudo en 3D, en 3D, tres dimensiones. Eso es un modelado alto relieve. Alto relieve. Es un alto relieve, exactamente. Okay. Ya estas esculturas sí son tres dimensiones. Sí. Pero ya ese trabajo así, ese alto relieve. Alto relieve. Definitivamente, hermano, que estamos conversando con un artista completo. Y estamos compartiendo esta maravillosa experiencia con nuestra gente de la provincia, porque realmente un artista de esta categoría debe ser conocido en su pueblo, debe ser respetado en su provincia. La gente debe sentirse orgulloso de él, porque se da como una frialdad entre el joven que sale del pueblo, progresa, avanza, logra sus propósitos, y aquel pueblo que se queda. Entonces se da como ese espacio y
hay un como un resentimiento entre el joven que no se siente reconocido y el pueblo que no lo conoce. Para eso estamos nosotros, ¿verdad que sí? Lo interesante, hermano, del programa es eso, que nosotros hacemos lo posible de que personajes como Eduard Severino, que salieron de Sabana de la Mar, sí, que es el tema que nos ocupa hoy, ¿verdad?, tengan la facilidad de ellos llegarle a todos a Hato Mayor. Pero vamos a seguir conversando con Eduard Severino tras la pausa aquí en Hato Mayor, una ventana al mundo.